Enojona. Véanlo. ¿Y tú? Está tranquilo. Vean nada más qué bonito está, aunque sí. Anda alborotado. Quédenme que los tiene uno. Pues bueno, mi gente, ya vamos a cruzar otra caseta que es la número 59 de Huastepec. Ya andamos por aquí, por Cuautla. Pues vamos directito hacia la plaza ganadera de Izúcar de Matamoros y vamos a ver qué encontramos de animalitos. Yo pienso que animalitos bonitos vamos a encontrar el día de hoy. Dije, a ver si hay cambiocito por aquí. 20, no hay cambio. Hay que darle un billetico aquí. A ver. Buenos días. ¿Qué les parece? 35 pesotes es lo que vamos a pagar, o lo que estamos pagando para poder cruzar. ¿Qué les parece, mi gente? Pues ya estamos llegando a Izúcar de Matamoros. Por aquí adelantito va a haber una desviación en un puente que es el, digamos, la carretera que nos lleva directamente hasta la ciudad de Oaxaca. Hacemos todavía como unas 4 horas y media, 5 horas por este lado hacia la ciudad de Oaxaca. Ese tramo es este, el que vamos a agarrar, y del lado derecho está la plaza ganadera de Izúcar de Matamoros, que se instala los días miércoles. Y aparte, pues bueno, más adelantito, como unos 10 minutitos, van a encontrar el negocio de mi buen amigo José y de su esposa Marisela, ¿verdad? En el rancho El Pitayo. Está sobre la autopista. Guisan increíble, créanme. Yo creo que uno de los mejores guisados que hemos probado cuando hemos andado de viaje. Muy rico. Si tenemos tiempo de poderlos pasar a visitar e ir a comer allá, vamos a mostrarles nuevamente a ustedes dónde está el rancho El Pitayo de mi buen José y de su esposa Marisela, para que vean qué es lo que vamos a desayunar el día de hoy. Síganme en el video, mi gente, porque ya estamos aquí en Izúcar de Matamoros. Pues ya llegando, más bien, ya llegando a la plaza ganadera que se instala los días miércoles. Saluditos, mi gente, y sigan viendo el video. Mi gente hermosa, ¿qué creen? Que ya estamos nosotros en Izúcar de Matamoros. Ya llegamos. Esta plaza se instala los días miércoles y créanme que pues se pone buena, ¿eh? Hay buen ganado, buenos precios. Las veces que hemos venido hemos encontrado buenos animales. Así es que, mi gente hermosa, vénganse, porque vamos a ver animalitos. Saludos. Vean, mi gente, pues esto es lo que encontramos aquí en la plaza ganadera de Izúcar de Matamoros. Apenas están llegando los ganaderos. Vean nada más, ya hay unos 2 corrales de chivos por aquí. Pues algunos que ya llegaron. Por aquí está el forraje que ya empieza la venta, ¿verdad? Y pues bueno, apenas está llegando la gente aquí a la plaza ganadera. Así es que, mi gente, vénganse porque hay mucho que ver todavía. Vean, mi gente, en este corral... ya es la segunda vez que nos toca grabar un chivo manflor. Dicen que el chivo manflor, pues es un animal que nace con doble sexo y que normalmente pues es de buena suerte tenerlo en los corrales porque alborota a las chivas, ¿verdad? Las prende rápido y los sementales pues hacen su labor. Entonces, ¿qué les digo? Déjenme buscarlo. Por aquí está el chivito manflor. Ahorita les voy a enseñar. Ah, ya lo vi. Espérenme tantito. Aquí está de este lado, véanlo, ¿eh? Ya como que se movió para... Es este. Ese que tiene digamos, la carita de color café. Ese que se volteó. Este, exactamente el que están viendo ustedes. Ese es el manflor. El blanquito con la carita café. ¿Qué les parece? ¿Quieren 1200 por ese chivito manflor? Créanme que vale la pena, ¿eh? Hay muchas historias y pues realmente dicen que es mucha suerte, porque las chivas rápido suelen ser cargadas nuevamente. Y bueno, ¿qué les digo? Acá hay una Dorper que está con su borreguito. Quieren 3,000 pesos por los dos. Vean, el borreguito ya come, ¿eh? Ya está grandecito. Es este negrito que está aquí con su cabecita blanca y la borrega. 3,000 pesos por los dos. ¿Qué les parece? Y por acá tenemos un chivo muy bonito. Déjenme ver, espérenme tantito. A ver, me voy a pasar de este lado porque como que no se ha movido de ahí. Véanlo. 2,200 quieren por este chivo. Véanlo, qué precioso está. El animal está muy bonito, ¿eh? No les puedo decir qué raza exactamente es, pero véanlo, ¿eh?
Está muy muy bonito, se nos acercó. Y bueno, ¿qué les digo? Los precios en este corral la verdad están muy muy buenos. Lo que llama más la atención es ese chivo manflor. Es la segunda vez que encontramos en este corral un chivo manflor. ¿Qué les parece? Y el color de este chivito, pues bueno, me llama mucho la atención. Allá en Tepeji de Rodríguez encontramos muchos chivos de este color, así como moteado, no sé cómo le llamen ustedes a este color. La verdad los precios están muy buenos aquí en este corral. ¿Qué les parece, mi gente? Pues eso es Izúcar de Matamoros, la plaza que se instala los miércoles. Y bueno, aquí hay buenos animales. Vean nada más, mi gente, este torazo tiene unos cuernos increíbles. El toro pues es un brahman, de cierta manera cruzadito, ¿verdad? Pero muy bonito. Vean nada más, está pesando unos 450 kilos este toro. Se ve un poquito delicado. El precio, pues bueno, no lo sabemos. Le calculamos nosotros unos 20 mil pesos más o menos, porque, pues bueno, el toro está muy, muy bueno. Yo le calculo unos 20 mil pesos a este toro y se ve que es bravito. Les digo, yo trato de... Déjenme ver. Vean, le estoy jalando el lazo y... No. No se alborota. Está tranquilo. Vean nada más qué bonito está. Aunque sí, sí como que da miedito, ¿eh? Ya suelto, pues yo me imagino que sí ha de poner unas corretizas que mejor no lo comprobamos. ¿Qué les parece? Yo le calculo unos 20 mil pesos a este toro precioso. Vean nada más qué bonito está. Vean, mi gente, nada más cuántos borregos y chivos hay aquí. De aquí ya hay 12 borregos apartados, ¿eh? Ya 12 están vendidos. Y ya, pues bueno, los demás todavía siguen en venta. Ese de los cuernos está en 2,700 pesos. ¿Qué les parece? Y bueno, hay chivos y borregos en este corral. Y créanme que valen la pena, ¿eh? Pero como les digo, 12 borregos de aquí ya están, pues de cierta manera, vendidos. Ya nada más que vengan por ellos. Pero créanme que la verdad los animales están muy bien, muy, muy bien. Valen la pena, la verdad. Vean este toro. Este torito está pesando más o menos unos 480 kilitos, 450 a 480 kilos. Quieren 22 mil pesos por él. A mí se me hizo barato, La verdad el precio para este animal está muy bien. Pues bueno, son animales que los utilizan para la yunta y bueno, este ya está listo para llevárselo. 22 mil pesos, créanme que vale la pena este toro precioso. Es un poquito enojo, vamos a ver. Déjenme acercarme, ahí está. Pues bueno, 22 mil pesotes, un buen precio para este toro. ¿Qué les parece? Vean, mi gente, esta chiva cuesta 2,700 pesos. Pero ahorita les voy a decir por qué. Allá abajo, si ven, vean, esos dos chivitos son de ella. O sea, venden la chiva con sus dos pequeños chivitos, 2,700. Esta chiva es cuatera. Veanla, qué preciosa está, La chiva está súper, súper bien. Y la verdad, los chivitos son una chulada, No se dejan ver mucho, se metieron debajo de la camioneta. Pero bueno, ¿qué les digo? Esta chiva es cuatera. Y con todo y sus chivitos cuesta 2,700 pesos. ¿Qué les parece? Animalitos hermosos, animalitos que valen la pena, veanlo. Ahí está. ¿Ya lo vieron? Vean este toro que está aquí. Es un suizo, Son de los que normalmente utilizan para el jaripeo, ¿verdad? Y pues bueno, sí, tienen muy, muy mal carácter. Este lo tienen amarrado ahí cortito por lo mismo que es demasiado agresivo. Porque normalmente los toros que están, que son más calmaditos, ¿verdad? Pues no los amarran. Pero este tiene un carácter del carajo. Este está bueno para el arillo porque normalmente yo he visto que el toro suizo, por el carácter que tiene, lo utilizan más para el jaripeo. Y vean nada más, Trate de arrimarme y como que no sabe qué hacer porque tiene la cuerda muy muy cortita, pero la verdad el animal está muy bien. Este está costando más o menos alrededor de unos 14 mil pesos, más o menos 14 mil pesos, pero bueno, se ve que es un toro de muy mal carácter. ¿Qué les parece, mi gente? Vean nada más en esta camioneta lo que encontramos. Puro chivo semental,
5 y medio, este que están viendo ustedes. Ahorita les voy a mostrar otro por aquí, este otro, 5 y medio, véanlo nada más, y aquel anda bravo, anda enojado, hay de 3 y medio, de 3, y bueno, hay pequeños también. ¿Estos pequeños en cuánto están? De 850, véanlos, qué bonitos están. Hay bastantes chivos, y créanme que valen la pena. Son, digamos, pues ya son boer, vienen siendo como cruza de boer ya también. Pero están muy bonitos. Vean nada más este que está aquí. ¡Wow! Y vean este otro. Este me gustó muchísimo, Está enorme este chivote, véanlo. ¡Wow! ¡Qué bonito está! Vean el tamaño que tiene. Y aquel, a ver, vamos a ver qué escándalo hace aquel. Anda como enojado. ¡Ah, anda alborotado! Véanlo. Quiere a fuerzas a la chiva. Acomodé el lugar y como que se enojó con el otro, dijo yo primero. Vean nada más qué bonito está. Anda un poco garañón, Y si puede, pues se agarra con el otro chivo, véanlo. Son bravos los chivos cuando se enojan. Véanlo. Cuando se enojan, se enojan. ¿Qué les parece? Anda un poco alterado este chivo, pero créanme que está muy, muy bonito. ¿Qué les parece? Buenos precios en esta camioneta. Y vean este otro toro aquí, que está aquí. Bueno, de cierta manera está muy bonito. Quieren 15,500 y de igual manera es a tratar. La verdad no sé, ustedes díganme, yo siento los precios de los animales aquí en Izúcar de Matamoros muy baratos. 15,500 para mí se me hizo un buen precio para este torito y está pesando unos 400 kilos más o menos, El animal está muy bien, está enterito y la verdad el precio se me hace muy cómodo. ¿Qué les parece? Pues bueno, un buen precio de 15,500 a tratar para este torazo. ¿Qué les parece? Vean nada más, mi gente, pues aquí todos estos chivos ya están capones, Quieren 3,000 pesos por cada uno y créanme que vale la pena, La verdad los animales están muy muy bonitos y están gorditos. Vean nada más, son varios chivos capones ya y en 3,000 pesos créanme que vale la pena, Son animales muy bonitos, Vean nada más. Lógicamente, pues bueno, hay que ofertar, está uno en la plaza y pues aquí todo se vale, pero vean nada más. Qué bonitos animales, 3,000 pesos cada uno, créanme que valen la pena. Son chivos ya capones. Vean nada más, esta es una vaca Brahman, la que está aquí, quieren 14,000 pesos por ella. El animal está muy bien, Es una vaca de tercer parto. Véanla. Pero es un poquito arisca porque, pues bueno, estaban agarrando otro becerro, ¿verdad? Y bueno, luego se puso al brinco la vaca, 14,000 pesos a tratar, créanme que es un buen precio para este animal. Vean nada más, esta pues es una becerrita, una novillita, quieren 13,000 pesos por ella. El animal está muy bien, la verdad vale la pena, y es una crucita, viene, digamos, trae un poquito de charol. Y qué les digo, la becerra está muy bien, 13,000 pesos, créanme que es un buen precio para esta becerrita. Si ustedes la alcanzan a ver bien, pues le van a ver buen portecito. Estos animales tienen mucho que dar. Vean la vaca, nada más el tamaño que tiene esta vaca es increíble. Y todos los precios que ustedes puedan encontrar aquí en la plaza ganadera de Izúcar de Matamoros y en todas las plazas, pues es a tratar. Ya saben que aquí los ganaderos siempre tratan de ser accesibles de cierta manera para poder lograr la venta y para que, pues bueno, ustedes también se lleven buenos animales. Créanme que, como dicen ellos, aquí en la plaza todo se vale. Hay que platicar con el ganadero y créanme que se llega a un muy, muy buen acuerdo. Vean nada más este chivo. Digamos que es cruza de boer, pero viene ya con otra raza porque trae la oreja más larga. Quieren 2,500 por él. Es un semental muy bonito, ¿Cuánto tendrá de edad? Como unos 7 meses más o menos. Más o menos. Como 7 meses tiene, véanlo nada más. 2,500, créanme que vale la pena. La verdad el chivo está muy bien. Llama la atención porque tiene las orejas bien largas.
No se le notan bien porque las tiene como dobladitas, pero en sí el borrego tiene las orejas bien, bien largas. 2500, créanme que es un buen precio para este chivo semental. Vean, mi gente, pues así es como van llegando los ganaderos. Vean ese toro. ¡Wow! Es increíble, véanlo nada más, qué bonito animal, Véanlo, qué precioso está. No les puedo decir cuánto es lo que pide. ¿Cuánto es lo que pide por su toro, señor? ¿Cuánto es lo que pide? 23. Pues vean nada más, qué bárbaro. Qué torazo, quieren 23 mil pesos. Pero vean el tamaño de animal. ¡Wow! Es increíble. ¿Y el del otro lado? 16. Vean nada más, 23 por este. Vean qué bárbaro. Y el otro es un poquito más pequeño, quieren 16. Ahorita se los vamos a enseñar, pero vean nada más qué animales tan hermosos, Es increíble. Vean nada más, ya llegaron otros dos toros. Tres toros, cuatro, ¿no? Vienen ahí. Bueno, ¿qué les digo, ¿Qué les digo? Vean nada más. Son dos toritos. No, es un torito y dos vaquitas. ¿Qué les parece? Y así es como van llegando, Llega uno y vean ahí, allá viene el otro, y así es. Así es aquí en la Plaza Ganadera de Izúcar de Matamoros, van llegando los ganaderos con sus animales, y créanme que pues bueno, con la mejor intención de realizar las ventas, ¿verdad? Y pues ya están aquí estos amigos, vean. Allá traen unos becerros. Y bueno, ya saben, así es la chamba. Ya los las personas que pues están esperando ya que lleguen los ganaderos para abordarlos y pues bueno, comprar un poquito más barato, porque pues así se trata el negocio aquí, ¿no? Vamos a aprovechar y a tratar de sacar el mejor precio, y los ganaderos pues de llegar a un arreglo con los compradores. Y ven, apenas va agarrando vuelo a la plaza, poco a poquito se va llenando de camionetas con animales, y pues bueno, hay que seguir echándole ganas, mi gente. ¿Qué les parece, mi gente? Pues vamos a almorzar aquí en la Plaza Ganadera de Izúcar de Matamoros. Aquí estamos en un negocio de barbacoa. Vamos a ver qué tal está la barbacoa aquí. Se me hace que va a estar buena porque huele muy rico. Así es que, mi gente, vamos a almorzar porque ya hace hambre. ¿Qué les parece? Pues vamos a ver qué tal está la barbacoa. Saluditos, mi gente, y vamos a almorzar. Vean, mi gente, pues sigue llegando. Pues las camionetas, siguen llegando las camionetas aquí a la Plaza de Izúcar de Matamoros. Pues unas traen un animal, como ustedes están viendo, a veces traen dos, tres, cuatro, dependiendo de los ganaderos, qué tantos animales traigan a la venta el día de hoy. Y esto, mi gente, es la Plaza Ganadera de Izúcar de Matamoros, Puebla, que se instala los días miércoles. Y ven, este es el negocio de barbacoa en donde vamos a almorzar el día de hoy. ¿Qué les parece? Vean nada más, este fue el que les enseñé hace rato. Quieren 23 mil pesos por él, pero vean lo que porte tan bonito tiene. Le preguntaba yo a la señora que si ya lo habían calado para reparo. No es que yo quiera calar todos los toros para reparo, me refiero yo por el porte que se le ve. La estampa que tiene este animal se ve muy bonito. Y pues se ve que ya calándolo posiblemente sí del ancho como toro de reparo, como toro para el arillo, ¿verdad? ¿Qué les parece? Yo lo veo muy bueno, 23 mil pesos, créanme que es un buen precio. El animal está pesando ya unos 450 kilos más o menos. Muy bonito animal, la verdad vale la pena. Vean nada más qué bonito se ve. Wow, qué hermoso animal. Vean nada más, mi gente, qué bonito toro. Este toro también es para engordar, créanme que llega así como está. Se anda pesando unos 600 kilos, ya bien comido. El animal está muy bien, quieren 16.500 por él. Y pues bueno, está pesando alrededor de 350 kilos a 380 más o menos. ¿Qué les parece? Pero bueno, bien alimentado ya. Animal ya para carne vendría pesando hasta 600 kilos. Hay que ver, ¿verdad? Pero los animales están muy bien, el precio está cómodo. Pensé que era un poquito calmado, pero luego, véanlo. Bueno, sí se deja tocar, porque hay unos que de plano sí no tienen un carácter muy feo. Creo que los regañaron de niños, no sé, pero bueno, este torito está muy bien. 16.500, créanme que es un buen precio.
para este toro hermoso. Vean este nada más. Siento que es un charolito cruzado con suizo, ¿verdad? Es lo que yo le alcanzo a ver, no sé ustedes. Posiblemente también sea un suizo cruzado con cimental. Bueno, ¿qué les digo? El animal tiene un buen porte, la verdad está pesando ya la media tonelada. El precio, pues no sabría decírselos, el ganadero no lo veo. Yo le calculo a este toro unos 22 a 25 mil pesos. La verdad, el animal está muy, muy, muy entero, muy completo, muy bonito. Y la verdad, el porte del animal está hermoso. Es un torazo. Ha de tener a lo mucho un año. Un año este toro, pero está precioso. Véanlo nada más, el tamaño que tiene. Y ya está en la media tonelada. Créanme que vale la pena este torazo. Y como les digo, yo le doy el precio de 22 a 25 mil pesos porque la verdad el animal está muy, muy bueno. ¿Qué les parece? Vean nada más este torito. Es un bramancito cruzado con suizo. Está muy bonito el animal. Más o menos, bueno, ya se vendió. El precio exacto no lo sabemos, pero pues yo le calculo, como dice el ganadero, unos 12 mil pesos. El ganadero vecino dice que unos 12 mil, yo pienso que sí, porque la verdad el animal está muy bien, está tierno. A lo mucho tendrá unos 7 meses. 7 meses tendrá este torito. La verdad el animal está muy bien. Muy, muy bonito. 12 mil pesos, créanme que es un buen precio para este bramancito cruzado con suizo. ¿Qué les parece? Vean nada más este toro. Está hermoso. Ya se vendió. Ya se vendió. Llegando y salió. La verdad el animal está precioso. Déjenme ver si si es bravillo un poquito. Parece que, a ver. Oiga, tienen una fuerza increíble. Está el toro, pero bien. La verdad está hermoso y créanme que vale la pena, Ya se vendió. No sabemos el precio, pero créanme que la verdad el toro está muy bien. Déjenme algo para acá para que ustedes lo vean. ¿Qué les parece? Bonito porte, ¿no? Es un torazo que está pesando la media tonelada. Muy bonito animal. El precio, como les digo, no lo sabemos, pero ya se vendió. Y eso fue lo bueno, ¿no? Ya salió este toro, véanlo. Vean nada más estos toritos charoles. Me parece que son tres charoles que dicen 13,800 por cada uno, parejo. Por ahí anda un bramancito y por acá me parece que anda un sardo negro. Está por aquí abajo, véanlo. Pero bueno, los charoles quieren 13,800 por cada uno. ¿Qué les parece? La verdad, los animales están muy bien. Y vean ese bramancito que anda ahí. Parece que es una becerra brahman. Está muy, muy bonita. Y por acá, un sardito. ¿Ya lo vieron? También muy, muy bonito, la verdad. Pero como les digo, 13,800 cada uno de los charoles que están aquí. ¿Qué les parece, mi gente? Vean nada más, mi gente, qué bonito torito. Quieren 15,000 pesos a tratar, que es normalmente lo que sucede pues aquí en las plazas ganaderas. Ya saben que pueden llegar y platicar con el ganadero, hacer un trato para que ustedes, pues bueno, de cierta manera se vayan contentos con un buen animal y ellos pues logren su venta. De eso se trata. Aquí en la plaza ganadera se vale de todo. Y pues bueno, ¿qué les digo? Es un torito brahman, pues véanlo. Noblezón, no es agresivo. Es un torito muy, muy pues de cierta manera muy dócil. No es agresivo, De pronto como que le entran las ganas de querer brincar o reparar, pero bueno, no. Véanlo. Está precioso, la verdad el animal está muy bien. ¿Qué les digo? Véanlo. Sí, se desespera un poquito porque está amarrado, pero no, se ve que es dócil, Porque, pues bueno, ahorita el ganadero lo estaba, ya lo toqué de su cabecita y no se alocó. Y de igual manera el ganadero también lo agarró y no. Vean nada más, qué bonito está. Va a ser un torazo, Va a ser un torazo. Este va a llegar a pesar unos 800 kilos más o menos. Véanlo, qué precioso se ve, Qué bonito animal. Pues ya saben, 15,000 pesos a tratar este animal. Y créanme que pues vale la pena darse una vuelta aquí a la plaza ganadera de Izúcar de Matamoros. Van a encontrar ustedes buenos animales. Vean este torito, qué bonito está. Pues
viene ya cruzadito con suizo. Quieren 16.500. El animal está muy bien, ¿eh? Hay que ser francos. El animal está precioso. Es para engordar. Es un torito de 12 meses, de 11 meses. Todavía no le llega al año, pero la verdad el animal está muy bien, véanlo. Tiene muy, muy bonito porte, aunque un carácter no muy agradable. ¿Ya lo vieron? ¿Eh? Luego se puso. Vean nada más cómo pateó. Tiene su carácter un poquito pesado. Normalmente los suizos tienen ese carácter. Véanlo, 16.500, créanme que es un buen precio. ¿Ya vieron cómo pateó? Es bravo este toro, pero pues así es. Así es su racita, vean. Qué bonito está. 16.500, un buen precio para este torito ya cruzado con suizo. Vean este toro que está aquí. ¿Quieren 16.500 por él? Es un charol manso para engordar, ¿eh? Créanme que estos animales llegan a pesar bien engordados hasta la tonelada, ¿eh? Este torito, pues de cierta manera es para engordar y la verdad está muy bien. 16.500 es un buen precio, ¿eh? La verdad el animal está muy bien, ¿qué les digo? Aquí, pues bueno, en la Plaza Ganadera de Izúcar de Matamoros, como en todas las plazas, pues todo se vale, hay que llegar a un acuerdo con el ganadero, pero la idea es que tanto ganadero como comprador se queden a gusto y, pues, ¿qué les digo? Vean nada más, qué bonito animal, 16.500, créanme que vale la pena. Es un buen precio para este torito charol, ¿eh? Vean nada más qué chulada de torito cebú. Quieren 17.500, la verdad el animal está muy bien. Este ya tiene el año, ya tiene un añito. Y lo ven ustedes un poquito encorvado porque pues bueno, apenas cabe ahí en la camioneta, pero en realidad el animal está muy bien, la verdad vale la pena, vean. 17.500 pesotes, muy buen toro. La verdad vale la pena. Hay animales que no se pueden mostrar bien porque luego pues no los bajan de la camioneta. Normalmente aquí en Izúcar de Matamoros los animales no los bajan de la camioneta. Desde aquí arriba se exhiben y pues bueno, ya el comprador pasa y pues a veces se hace el trato, a veces no. Pero bueno, como les digo, los toros no los bajan de las camionetas. Por eso se ven así, pero en realidad el animal está muy bien. 17.500, un buen precio para este toro. Vean estos dos, este sí se dejó agarrar, pero se ve que tiene un genio, un poquito delicado, vean, ¿ya lo vieron? Quieren 27.500 por los dos, ¿qué les parece? 27.500 por estos dos, por el negro y por este que tenemos enfrente que tiene pocas pulgas, véanlo. Ya lo volvió a agarrar, pues bueno. ¿Qué les digo? Hay variedad de ganado aquí y bueno, a veces los venden de a par, como en este caso, ¿no? 27.500 por estos dos animales. Créeme que vale la pena, animales para engordar. Vean nada más este toro, viene cruzado con suizo. Híjole, tiene un carácter del carajo. Ya se vendió, lo acaban de vender. La verdad, el animal está muy bien, pero véanlo, ¿eh? Apenas meto la mano y pues bueno, ¿para qué les digo? No queremos un accidente aquí. No sabemos el precio, pero ya se vendió. Y créanme que estos animales se venden rápido por el carácter que tienen, porque muchos buscan toros para el arillo, para los jaripeos. Y pues bueno, en este caso, normalmente los suizos, que son los toros que más ocupan, pues bueno, son los que se llevan rápido. Y este, pues no es la excepción, véanlo. Bueno, qué bonito animal, ya se vendió y qué bueno que van saliendo. Vean nada más, qué bonito toro. Vean nada más, este torazo está increíble. Está pesando los 700 kilos, créanme que está enorme. Están tratando ahorita con el comprador, el ganadero está ahí en pláticas con él. Por eso no nos dan el precio, porque bueno, como les digo, hay que respetar de cierta manera, ¿verdad? Este es un Brahman con suizo y la verdad el toro está muy bien, le digo, está pesando ya los 700 kilos. Es un animal enorme, está muy bonito. Créanme que vale la pena este toro. Y como les digo, pues bueno, hay que respetar porque pues bueno, ya están tratando con el comprador.
Y bueno, normalmente cuando eso sucede, pues no te dan el precio, ¿verdad? No te dan el precio hasta que se termina de platicar con el que está interesado. Y bueno, la verdad, el animal está muy bien y todavía va a dar más, ¿eh? Alimentándolo bien, este toro anda pegándole a la tonelada. Vean nada más, qué bárbaro, qué animal tan bonito. Es un torazo que, ¿qué les digo? Chulada de animal. 23-23, digo, vean nada más, qué bonito se ve, ¿eh? De este lado, pues bueno, ya le toca bien el sol. Y está, como les digo, está un poquito encorvado porque apenas cabe en la camioneta, pero es un torazo increíble. Este ya está pesando, como les digo, los 700 kilos. Es un Brahman con suizo. Un animal hermoso. ¿Qué les parece? ¿Eh? Vean nada más estos besos. ¿Qué les parece? Andan un poquito inquietos, pero ya. Ya se vendieron, vean. Los van a pasar de la, de la camioneta al tortón que ustedes están viendo ahí. Así es que, pues bueno, van a arrimar la camioneta de cierta manera hasta donde está el tortón, ven. Ya por ahí ya quedó y bueno, ahí van los becerros para arriba. La verdad están hermosos los animales, vean nada más el color que tienen, el porte. Van a ser unos torazos increíbles, Vean, allá van, Ya. Desconfían un poco porque pues no conocen. Ahí está, ya. Y ya los pasaron así de fácil. A veces es fácil, ¿eh? A veces cuesta una bronca pasar a los animales de un transporte a otro. Pero bueno, ¿qué les parece? Vean nada más este toro. Viene cruzado con suizo. Híjole, tiene un carácter del carajo. Ya se vendió. Lo acaban de vender. La verdad, el animal está muy bien, pero véanlo, ¿eh? Apenas meto la mano y pues bueno, ¿para qué les digo? No queremos un accidente aquí. No sabemos el precio, pero ya se vendió. Y créanme que estos animales se venden rápido por el carácter que tienen, porque muchos buscan toros para el arillo, para los jaripeos. Y pues bueno, en este caso, normalmente los suizos, que son los toros que más ocupan, pues bueno, son los que se llevan rápido. Y este, pues no es la excepción, véanlo. Véanlo. Qué bonito animal, ya se vendió. Y qué bueno que van saliendo, vean nada más, qué bonito toro. Vean, mi gente, pues aquí van a pasar este otro toro que ustedes están viendo aquí. Dice que salió en 17 y medio, ya se fue. Pero vean nada más, qué bonito está. Ya lo van a pasar a la otra camioneta, de esta pequeña camioneta a la camioneta más grande. Creo que es una 3 y media donde lo van a pasar, pero ven. Parece que va a ser fácil, ¿eh? Pero bueno, a veces el toro se resiste, hay que soltarlo, hay que quitarle la gamarra que tiene puesta ahí. Y bueno, ya ahorita ya el ganadero ya se está subiendo del otro lado, ¿eh? Y de ahí ya lo va a jalar. Aquí ya van a soltarlo. Y ya, a ver. Ya el toro ya sintió que estaba suelto y ahí va. Lo están jalando. Déjenme arrimarme. Véanlo, tiene un cuerno aquí atorado. Ahorita lo van a jalar para pasarlo a la otra camioneta. Ya dio la vuelta y ya subió. Y vean nada más este. Qué chulada también, Este es un suizo precioso. Vean nada más, qué bárbaro. Pues bueno, el toro ya pasó. Y de igual manera aquí tienen otros toros hermosos. ¿Qué les parece? Vean nada más este que está echado. Quieren 17.500, La verdad, el animal está precioso. ¿Qué les digo? Qué bonitos. Qué bonitos están. Y vean aquel, 17 y medio. Y le digo, hay variedad de animales, Hay variedad de ganado. Qué bonitos animales. Está muy padre este. Y vean este. ¿Qué les digo? Vean, está echado. Ah, él está descansando. Háganlo, que hagan, yo estoy ocupado. Y vean nada más aquel. Qué preciosos están, La verdad, los animales valen la pena. Ya se levantó, véanlo. Pues aquí están estos, véanlo. Qué valor, unos torazos buenos, Vean nada más, aquí está este otro. Qué bonitos animales, qué hermosos están. Vean nada más este toro que está aquí en esta camioneta. No se alcanzaba a ver bien. Más o menos está como unos 20.000 pesos este animal. La verdad está muy hermoso, No se alcanza a ver bien, déjenme ver, a ver si puedo. Ahí está.
Véanlo. Está dentro de esta camioneta y la verdad el animal está muy, muy bien, ¿eh? Está precioso este animal. Es un torazo. Claro, para engordar, está pesando más o menos unos 390 kilos, por ahí así. Pero véanlo, no deja de ser hermoso. Qué bonito animal, ¿eh? La verdad vale la pena. Déjenme algo para acá, porque viene una camioneta. ¿Eh? Ahí está. Véanlo nada más. Créanme que el animal vale la pena, está hermoso. Yo le calculo unos 20 mil pesos. 20 mil pesos para este toro precioso. Vean este otro toro. Ya de igual manera ya se vendió, salió en 17 mil pesos. Vean lo que precioso animal, ¿eh? Está increíble. Está pesando más o menos unos 400 kilos este animal. Créanme que el colorcito me encantó, el porte. ¿Qué les digo? Y el precio no es caro, les digo. 17 mil pesos, créanme que el toro vale la pena, vean nada más. Que claro, se ve que no tiene un buen carácter, ¿eh? Porque pues sí se ve un poquito delicadón, pero bueno, el animal está precioso. Está precioso, véanlo nada más, qué bonito. 17 mil pesos, un buen precio para este toro hermoso. Vean nada más esta vaca. Trae un poco de suizo, pero sí trae un carácter que ni su mamá la aguanta, ¿eh? No, vean nada más. ¿Eh? Súbete para arriba, no te va a llegar nunca si te subes para arriba. Yo me imagino que a la hora de pasarla fue una bronca, ¿no? Es que la chicharrearon. ¿Sí? Ah, la chicharrearon, por eso está enojada. Sí, se enoja. Vean nada más, está pero bien molesta esta vaca, ¿eh? Sí. Ya la compraron, ya la tienen aquí en la camioneta y vean qué bárbaro. Qué bonita vaca, ven, vean nada más, ¿eh? Ahí está, para que vean ustedes cómo se enojó la vaca porque la pasaron con la chicharra y ahorita está que no. ¿De los cuernos se la pongo? De los cuernos la... Que no aguanta a nadie, vean. ¿Eh? Ahí la van al azar. Ahí está, ya la tienen. Ahora la van a amarrar. Entonces estás enojada, ¿verdad? Híjole, de plano, ni modo, se te va a quitar. Ahorita se le quita. De que se te quita, ¿eh? Está bonita. Véanla. Ya le están quitando el otro lazo y es la gamarra, ¿no? La que le están quitando, vean nada más. Y listo, ahí quedó. Vámonos. Y bueno, ya. Se entregó la vaca al nuevo dueño. ¿Qué les parece? Una vaca un poco geniuda, pero ya se entregó. Vean nada más, este es un torito, ¿no? Es un torito charol. Ya se vendió también. Qué bueno, es lo que les digo. Me da gusto que los ganaderos, pues, logren el propósito de la venta de sus animales cada vez que vienen a la plaza. A veces se vende, a veces no se vende, pero lo bueno es que hoy se vendieron ya estos animales. Y qué bueno, ¿eh? La verdad, están hermosos. Este charolito está precioso. El precio no lo tenemos, pero ya se vendió. ¿Qué les parece? Y la vaca que ustedes vieron con un genio del carajo, costó 9,500. La verdad, bien barata. Este torito charol ya se vendió. ¿Qué les parece? Muy, muy bonito animal, ¿eh? Vean nada más esta vaca, qué bonita está. No les sé decir en cuánto salió, pero de igual manera ya se vendió. Hay muchos animales que ya a esta hora ya se han vendido. Yo le calculo que esta salió como unos 12 mil pesos más o menos esta vaca. Está preciosa, ¿eh? Es una vaquita como de segundo parto. Pero no deja de estar hermosa, ¿eh? Créame que echándole un buen semental salen unos becerros increíbles. Muy bonita vaca, ya se vendió. No tenemos el precio, pero créanme que el que la compró se rayó porque es un buen animal. Bonita vaca de segundo parto. Vean, esta vaca está en 11 medios, es una ternera todavía, ¿eh? Todavía no tiene becerros ni nada, pero tiene un genio del carajo, véanla. Vean. ¿Ya la vieron? Tiene un genio, que híjole. Estas vacas son bravas, véanlas. Últimamente, las vacas se ponen mucho al brinco. 11 y medio, créanme que el precio está cómodo, ¿eh? Vale la pena este animal. Nada más que con ese genio, que le consigan un buen toro porque hay que bajarle ese carácter que tiene. Qué bárbaro, qué vaca o qué novilla tan brava. Déjenme vuelvo a arrimar. Véanla.
Se pone, pero luego, luego al brinco, ¿eh? Qué bonito animal. 11.5, un buen precio para esta ternera o novilla. ¿Qué les parece? Vean este becerro. A lo mucho tendrá un año de edad, más o menos. Pero también de igual manera tiene un carácter bien feo, ¿eh? Normalmente los toros son así porque no los traen con lazo, los tienen en el potrero. Y ya cuando les ponen el lazo, pues bueno, tienden a ser un poco agresivos. Véanlo, véanlo nada más, ¿eh? ¿Ya vieron? ¿Eh? Hay que tener cuidado porque estos toros sí son bravos. 11.5 quieren por él, 11.500. Créanme que la verdad el animal vale la pena. Son animales para engordar, pero con este carácter, vean nada más. ¿Qué les digo? Hermoso torito de un año. Enojón. Qué bonito está. Vean estos toros, qué preciosos están. Quieren 25 mil pesos por este y por el otro. Te les voy a enseñar el otro, pero ven nada más. Qué bárbaro. Este toro está pesando alrededor de 580 kilos. Ya casi los 600 kilos este animal. Y 25 mil pesos, créanme que vale la pena. Vean nada más el tamaño. Déjenme arrimo un poquitito. Tiene un carácter un poquito pesado porque luego, luego me arrimé y se molestó. Véanlo. Qué bonito está. 25 mil pesos. Y déjenme darme la vuelta para que ustedes vean el otro. A ver, déjenme ver. Ya ando por aquí, ya ando por aquí. Y déjenme ver. Aquí está el otro. Véanlo. Qué bonito está. De igual manera, 25 mil pesos. La verdad, el toro está muy bien. Que también se ve que tiene su carácter un poco pesado, ¿eh? A ver, déjenme ver. No, no, no mucho. El otro es más enojón. Pero 25 mil pesos, créanme que vale la pena. Este está pesando como media tonelada, más o menos. Pero la verdad, los animales están hermosos. Dos tolotes. ¿Qué les digo? Pura calidad. Vean nada más este toro que está aquí. Está precioso. 19.500 ya se vendió. Ya se vendió. Tiene un año de edad, más o menos, ¿eh? Véanlo, pero el tamaño que tiene, qué bárbaro. Es un torazo increíble, ¿eh? Está precioso. Y de este lado está un charol. Vean el porte del charol. Qué bárbaro, qué bonito animal. ¿Este cuánto dice? 25.500. Ya se volteó el ingrato. Véanlo nada más. Qué bonito toro charol. Vean nada más el portezote que tiene. Este, en un ratito llega la tonelada, ¿eh? La verdad son animales que llegan hasta más de una tonelada. Pero véanlo, qué bonito. Qué bonito está. ¿Y el otro en cuánto está? Este 26.500, patrón. 26.500. A ver, déjenme verlo. 26.500, véanlo. Ah, aquí está, véanlo nada más. Qué bárbaro, qué toro tan bonito. Es otro charol, véanlo nada más, qué bárbaro. Son animales increíbles, ¿eh? Créanme que valen la pena, están súper cuidados, están hermosos los animales, ¿eh? Los precios están cómodos, no están caros estos animales. Y créanme que el cuidado que tienen se ven impresionante, porque la verdad, sí están bien alimentados, están cuidaditos, son animales finos. Créanme que valen la pena, ¿eh? Vean este, qué bonito está. Este es un sardito con suizo. El animal está muy bien, se ve bueno. Yo le calculo unos 14 mil pesos más o menos. Vean lo que precioso está. La verdad vale la pena. El animal está bien. Yo pienso que 14. A lo máximo 14.5. La verdad el animal está muy bien, ¿eh? Vamos a ver. Se ve que es amigable. Ahí está. Ya vieron. No se enoja tanto. Es un poco berrinchudo, pero no, está bien. 14.000 o 14.500. Créanme que el precio que yo le pongo a este animal vale la pena porque está muy bien. Es un sardo cruzado con suizo. Precioso torito de un año. Vean nada más esta otra vaca también. Salió agresiva, véanla. Son dos vacas hermosas, son dos vacas Brahman. 11.5, digo 15.5. 15.500 quieren por ellas, pero véanla. Qué preciosa está, nada más que véanla. Tiene un genio. Últimamente las vacas están de malas. Tienen un carácter un poco pesado, pero bueno, así son. Así son estos animalitos. Sí, es cierto, la vaca Brahman y la vaca suiza son un poquito de carácter más pesado. Vean, son dos hermosas vacotas de 15.500 pesos cada una. Que claro, cuando ustedes las compren, manéjenlas con cuidado porque
con el carácter de esta vaca, es más fácil que nos pongan una revolcada que para qué, qué les digo. Ustedes pagaron 15.500 por una vaca y 16 por el hospital de la revolcada que les va a dar, así es que mejor tengan cuidado. Vean nada más. Enojona. Ve, ya ves. Por eso no te casas. Qué bonito par de vacas. 15.500, un buen precio para este par de animales. ¿Qué les parece? Vean nada más esta vacota. Ya se vendió. No sabemos el precio, pero ya se vendió. Y es como les digo, a mí me da gusto que los ganaderos logren sus ventas, ¿verdad? Cada vez que vienen. De eso se trata. Y la verdad, los animales están muy bien. Vean nada más esta vaca. Es una vaca como de segundo parto. Y pues la verdad está bien cuidada, ¿eh? Tiene buen porte este animal. ¿Qué les digo? Un poquito de carácter pesado, porque ya saben que últimamente están como que de malas las vacas. Pero vean nada más, qué bonita está. Una vaca hermosa que ya se vendió. Y bueno, les digo, a mí me da gusto que los ganaderos logren sus ventas. Y bueno, esta vaquita ya se fue. Vean nada más, van a pasar ese pequeño becerro para la otra camioneta. De igual manera, como les digo, ya se vendió. Una venta más. Qué bueno. Qué bueno, la verdad, se logró el propósito de la venta de este torito. Véanlo. Es un becerrito como de unos 10 meses más o menos. 10 mesecitos, nada más que, híjole, como que se nos durmió un poquito el toro. Ahí está, ya pasó. Véanlo, qué bonito está. La verdad, vale la pena estos animales. Y créanme que este toro va a ser un torazo enorme. Enorme. Vean este otro torazo, Vean este otro torazo, 32 mil pesos a tratar. Veanla nada más, qué precioso está. Es increíble, está pesando los 600 kilos este animal. Está enorme, más, está en los 700 kilos, Es un toro enorme, 32 mil pesos, créanme que vale la pena. Vean nada más el portecito que se carga. Déjenme pasarme de este lado para que ustedes vean bien. Veanlo. Qué bárbaro, qué torazo. 32 mil pesos, un buen precio para este animal tan hermoso. ¿Cómo lo ven? Vean nada más ese par de toros que va llegando. Son un par de toros cebús muy bonitos, Vean nada más. Quiere 53 mil pesos por los dos. No sé si los utilizan como yuntas, ¿verdad? Pero los animales están impresionantes. Vean nada más. De este lado, déjenme ver si se alcanzan a ver aquí. Sí, vean. Vienen los dos. Apenas caben en la camioneta, pero 53 mil pesos por el par de toros. ¿Qué les parece? Y vean aquí. Pues, de cierta manera, no hay una hora de llegada aquí en Izúcar de Matamoros. A veces llegan muy temprano, a veces llegan un poquito tarde. Pero de igual manera, como les digo, las ventas se realizan porque se realizan. Y bueno, echándole ganas y viniendo con fe, la venta de los animales se lleva a cabo. Vean nada más, ahí traen otro torazo increíble. Déjenme verlo, a ver qué tal está. Es otro torito para engordar. Véanlo, qué precioso está. Qué bonito animal, Es el que va llegando y pues bueno. Wow, está increíble ese torito. Vean nada más el que les enseñé hace rato. Ya salió en 17 mil pesos. La verdad, salió barato. Créeme que el animal está muy bonito, vean lo precioso. Un toro hermoso que va a llegar a pesar hasta una tonelada, Es una chulada, que aunque se ve que tiene un carácter un poquito pesadito, pero bueno. Ah, se ve bien. Muy bonito toro, créanme, 17 mil pesos. 17 mil pesos, un buen precio para este animal. Vean ese toro que está allá arriba de la camioneta. Créanme que está hermoso ese ingrato toro, Ha de estar en unos, pues unos 21 mil pesos. Créanme que no son caros los toros aquí en la Plaza Ganadera de Izúcar de Matamoros, La verdad, el animal está precioso. Ya lo tienen en la camioneta. Y vean por allá están pasando otros toros que ya fueron comprados. Pero como les digo, a veces se resisten los animales. No es fácil pasar toros de una camioneta a otra. Los animales a veces no acceden, no es fácil. Vean, ahí están un poquito batallando, Ahí está, ahí va, ya pasó. Y ya.
todos esos toros ya se vendieron. Y qué bueno, qué bueno. Vean este toro, qué precioso está. Tiene a lo mucho 8 meses. El precio no lo sabemos, no está el ganadero. Déjenme, voy a dar vuelta, espérenme. Qué precioso está, no lo había visto. Vean nada más, qué bonito está. Ha de estar en unos 18 mil pesos este toro. La verdad vale la pena, está hermoso. Ya lo tienen aquí en el remolque, no sabemos si lo compraron o lo están vendiendo, pero el animal está increíble. Vean nada más. Está precioso este torito. Wow, hermoso animal. Yo le calculo unos 18 mil pesotes. Vean, ya están arrimando la camioneta para pasar la vaca hacia la otra pequeña camioneta que está aquí. Vean nada más. Así es que, como les digo, a veces cuesta trabajo pasar los animales de camioneta a camioneta, pero en este caso se ve que la vaca es un poquito más dócil. Vamos a ver. Échala. Ya está de frente. Cuesta trabajo cuando están de espaldas los animales, pero ahorita la vaca ya está de frente, así es que vamos a ver. A ver. Ahí va. Ahí va. Como que se resiste tantito, ¿eh? Vamos a ver si... Ahí va. Ya. Es lo que les digo, a veces es fácil, pero a veces cuesta trabajo. Ahí va, véanla. Otra vez, ya se acostó. Es lo que les digo, nada más se dejó caer y ahí está. Ya está, echada. Metió la mano. Vean nada más, ¿eh? Pero simplemente se echó. Se echó. Y vean ese charol, qué precioso está, ¿eh? Ese es un torito charol hermoso, véanlo. Qué bonito animal, ¿eh? Qué precioso está también. Ese ha de estar con unos 25 mil pesos, más o menos, ¿eh? 25 mil pesotes ha de estar ese charol. Y esta vaca, caray. Esta vaca simplemente se dejó caer, no quiere irse. Van a jalar la vaca, ahí va. Ahí va. Ahí está. Ya pasó, pero no se deja, no quiere. Ahí está. Ya ahora sí, ya la pasaron. Créanme que no es fácil, ¿eh? A veces los animales les batalla uno un poquito para poderlos pasar. Pero bueno, ya, esta vaquita ya pasó. Así es que mi gente, pues ya vieron ustedes que no es tan fácil, ¿eh? Vean nada más, este becerro es demasiado agresivo. Tiene un año más o menos de edad este toro. Está cruzado suizo con Brahman, pero... Híjole, déjenme, me arrimo la cámara y van a ver que... No. Vean nada más, ¿eh? Pero es increíble. Tiene un carácter... Fíjense, si yo trato de mover la mano aquí, el toro... No, ¿para qué? Déjenme ver. De este lado, no sé si... Híjole, hasta me da cosa tocarlo, porque sí se aloca, pero bastante este animal, ¿eh? No crean que no, déjenme ver a ver qué puedo hacer. Véanlo. Es demasiado agresivo este toro. Es un suizo cruzado con Brahman y créanme que... Wow, es increíble, la verdad. Este toro, para los que quieran un toro de reparo, ya se los conseguí. Créanme que este animal... Está muy bueno. ¿Este en cuánto está, oiga? ¿No tiene el precio? Este ha de estar como unos 18 mil pesos más o menos. Pero tiene un genio, hijo del alma. Véanlo. Voy a tratarme de tocarlo. Véanlo nada más, ¿eh? Tiene un genio terrible este amigo. ¿Qué les parece? De que está hermoso, pero yo le calculo unos 18 mil pesos. Y vean nada más, está súper enojado este amigo. Vean mi gente, este, pues digamos es un torito de un año. Quieren 14.500 por él, ya es una crucita como que de sardo, ¿verdad? Se ve muy bueno, es para engordar, ¿qué les parece? Está en 14.500, créanme que el precio está cómodo, la verdad el animal vale la pena. Y déjenme mostrarles otro por acá, que está en 12.500, créanme que los animales están muy bien. Vean, acá hay otro crucita de sardo. Otro crucita de sardo negro. Muy bonito, la verdad. Quieren 12.500 por él. La verdad, el toro está muy bien. Son un torito de unos 11 meses más o menos.
La verdad, los animales están bien cuidados. Créanme que son animales para engordar, ¿eh? Hay mucho becerro que es para engordar. Y de cierta manera, pues hay zonas que de pronto la pastura se escasea, ¿verdad? El forraje se sube de precio y pues bueno, los ganaderos, cuando eso sucede, pues tienden a vender sus animales un poco más baratos, porque por lógica prefieren que se vendan y que tengan otro lugar donde puedan estar bien, porque a veces el área donde ellos viven, el forraje escasea. Pero así es esto, mi gente, ¿qué les parece? Bonitos animales, créanme que valen la pena. Vean, mi gente, pues aquí andamos en la Plaza Ganadera de Izúcar de Matamoros, donde vamos a encontrar becerros, toros de reparo, vacas suizas, vacas brahman, hay de todo aquí. Créanme que hoy está tranquilo. Sí, concurrieron varios ganaderos, vean nada más. Sí hubo bastantes ganaderos, pero bueno, hay poca gente aquí en la plaza. ¿Y qué les digo? Vean nada más. Y los animales que hemos visto, pues la verdad valen la pena, créanme que sí hay buen ganado aquí en Izúcar de Matamoros. Vean este chivito, es una chivita, ¿no? Es una chivita. Veanla, qué preciosa. Ha de estar como en 2,000 pesitos más o menos esta. Así. Y vean nada más ese Dorper que viene ahí. ¿En cuánto salió ese Dorper? En 5,000 salió ese Dorper. Vean nada más. Es un semental que llevan ahí, ¿Qué les parece? Es un borregote Dorper que salió en 5,000 pesos. Y ya lo llevan, cuesta trabajo, pero ahí lo llevan. Vean, están metiendo este chivo, pero no se deja. No se deja. Ya entró, se ponía muy rebelde este chivo, véanlo. Y aquí hay varios chivos muy bonitos, de diferentes precios. Desde 2,800 hasta 3,500, dependiendo la raza. Vean este. No se dejaba. Se nos queda viendo bien feo. Y vean este otro que está aquí. Aparte de este, vean este blanco precioso que está aquí. Véanlo. Qué bonitos están. Los precios están cómodos. Normalmente, como les digo, aquí se elevan un poquito los precios en los chivos, porque la zona de Puebla, en adelante hacia rumbo a Oaxaca, predomina la barbacoa de chivo, créanme. Véanlo, ya se subió. Y ya van a subir otros dos. Vean nada más. Aquí están otros dos chivitos que ya van a subir. Y hay que tener cuidado. Hay que ayudar aquí para que no se salgan los chivos. No se preocupe, aquí corremos todos. Y agarramos de mínimo uno. Vean, ahí va otro chivo. Y ven, ahí va otro más. Ahí va, ahí está. Y vean nada más qué bonitos están, ¿eh? Aquel ya se levantó. Qué bonitos animales. Unos chivos preciosos, créeme que vale la pena. Estos animales son unos sementales increíbles. Vean nada más. Qué bárbaro, qué bonitos están. Y vean aquel que acaban de subir. Véanlo. Chivos hermosos. ¿Qué les digo? La verdad valen la pena los animales aquí en Izúcar de Matamoros. Y como les digo, aquí lo que predomina más es la barbacoa de chivo, porque pues esta zona así es. De aquí de Puebla para Oaxaca y Morelos, lo que predomina es la barbacoa de chivo. Sí llega a ver de borrego, pero más de chivo. Vean nada más, qué bonitos animales. Vean nada más, allá andan ellos eligiendo los chivos que van a comprar. Y bueno, hay varios allá, créanme que los animales están muy bien. Ya traen este otro. Véanlo. Véanlo nada más, qué bonito está. ¿Ya también lo compraste este? Sí. Wow, véanlo, ya lo compró. Y allá va el chivo. Y ahora vénganse, vamos a ver los chivos que están acá. Van a encontrar ustedes bastantes chivitos de donde ellos están pues eligiendo y comprando, ¿verdad? Vean nada más, los chivos que ustedes vieron que estaban subiendo a la camioneta y los que estaban arriba, bueno, son chivos de aquí, de este rebaño, ¿verdad? De esta manada que vemos aquí, que son los únicos que tienen... es el único ganadero que tiene sus animales sueltos. Vean, hay varios sementales, muy bonitos. Vean, ese boer que va ahí está precioso. De igual manera, acá hay otro chivito boer. Y bueno, ¿qué les digo?
Hay varios, vean nada más, qué bonitos están, ¿eh? Aquí va otro. Y bueno, hay varios animales que, pues bueno, de cierta manera se pueden negociar aquí. Vean nada más, qué bonito. Ese boro está precioso. Está pesando como unos 80 kilos más o menos, ese chivo. Y vean, pues bueno, aquí andamos siguiéndolos. Aunque ustedes no lo quieran creer, los chivos en el cerro caminan, pero bien rápido, demasiado rápido. Y pues para poderlos alcanzar hay que tener buena condición. Y también pues bueno, regresarlos, porque los chivos arrancan y ya no se detienen. Y andan de un lado para otro y, híjole, si no tenemos buena condición no los alcanzamos. Y créanme que los animales están preciosos, vean este. Está increíble. Se nos queda viendo un poquito feo, pero bueno, así es. Pero él anda sobre las chivas, por eso está ahí al tiro. Vean nada más, ¿eh? Qué bonitos animales, y la verdad vale la pena darse una vuelta aquí a la Plaza Ganadera de Izúcar de Matamoros, porque van a encontrar ustedes todos estos animales, todos estos chivos. Vean nada más, ¿cómo se llama? El dueño de todos estos chivos ya los fue a sacar de allá del sembradío, o más bien de la otra propiedad, porque pues bueno, estos chivos son increíbles. Él dice que ya lleva como unos 30 chivos vendidos, y qué bueno, me da gusto. Como les digo, hay veces que no se vende y hay veces que sí, pero véanlos nada más, qué preciosos están. Aquí más o menos son como unos 60 chivos todavía, como unos 60 chivos más o menos, vean, qué les parece. Pero de igual manera al ratito ya se venden otros 5 o 10 más y pues ya salió el día. Así es, mi gente, esto es la Plaza Ganadera de Izúcar de Matamoros, acá en el estado de Puebla. ¿Qué les parece, mi gente? Pues aquí andamos, todavía con chamarra, aquí en la Plaza Ganadera de Izúcar de Matamoros. Créanme que están padres los animales, lo que hemos visto, lo que hemos encontrado, la verdad vale la pena. Este rebaño de chivos que está atrás mío, créanme que es el único ganadero que los trae sueltos por todos lados, pero se vende, gracias a Dios se le han vendido bastantes sementales, y bueno, entre pequeños y grandes, pero qué bueno. Pues aquí andamos en la Plaza de Izúcar de Matamoros, que se instala los días miércoles, mi gente. Se instala los lunes es más de chivos, los miércoles es más de ganado pesado, y los viernes, pues de cierta manera es una plaza más pequeña, pero los tres días hay venta de ganado aquí en Izúcar de Matamoros, mi gente. ¿Qué les parece? ¿Quieren ver algo curioso? Vean, aquí hay un par de chivitos bien bonitos, véanlos. Y andan buscando dónde mamar, porque andan buscando a la mamá. Véanlos. No sabemos dónde está la chiva, pero estos dos animalitos están hermosos. Son cuatitos, Vean nada más. Vean nada más, qué bonito. Qué bonito chivito. ¿Qué les digo? Está precioso. Vean nada más sus pezuñitas. Son dos. El otro está allá. Veanlo. A ver si viene. Veanlo. Ya lo agarré. Veanlos. Qué bonitos están. Son gemelitos. Son cuatitos. Son hijos de la misma chiva. Veanlos. Qué preciosos están, La verdad valen la pena. Estos animales son una chulada. Veanlos. Están bien bonitos. El costo ha de estar como en unos 500 pesos cada chivito, pero bueno, normalmente no los venden a esta edad, esperan a que se amamanten un poco más y ya puedan comer, pero créanme que los animales están hermosos. Veanlos, qué bonitos están. Qué bonito par de chivitos. Vean, mi gente, pues así es como se ve ya la plaza, digamos, llena de camionetas ya con los animales arriba, ¿verdad? Normalmente se exhiben los animales dentro de los remolques o dentro de las camionetas. Aquí no los bajan, pero créanme que de igual manera hay buenos animales aquí, Esta, mi gente, es la pequeña plaza de Izúcar de Matamoros, Puebla, en donde van a encontrar buenos precios, buenos animales, créanme. Vale la pena darse una vuelta. Saluditos, mi gente, y sigan viendo el video. Vean, mi gente, pues aquí está el forraje, las pacas de zacate, de avena, de lo que ustedes requieran, aquí a un costado de la Plaza Ganadera de Izúcar de Matamoros, Puebla. Aquí van a encontrar ustedes el forraje para que, pues bueno, ustedes se surtan y
lleven todo el alimento para sus animales. Bueno, mi gente, pues ¿qué les parecieron los precios aquí en la Plaza Ganadera de Izúcar de Matamoros? Créanme que, la verdad, buenos animales. Vean nada más este par de cabritas. Están hermosas. Es un chivo y una chivita. Son cuatitos, ¿verdad? Su mamá es cuatera. Vean nada más qué bonitas están. La verdad, los animales valen la pena. Hay buenos animales aquí en la Plaza Ganadera de Izúcar de Matamoros, que se instala los días miércoles. Créanme que se la van a pasar bien. Dense una vuelta para que ustedes conozcan parte de los animales que, pues bueno, se exhiben aquí en la Plaza Ganadera de Izúcar de Matamoros. Y vean nada más qué preciosos animales. Son una chulada estos. Son un par de chivitos, es una chivita y un chivito. Créanme que los precios están súper cómodos y la verdad valen la pena. Son animales hermosos, véanlos. Ay, son una chulada. Bueno, mi gente, pues espero que se hayan pasado muy bien. Espero que les hayan gustado los animales. Y mi gente hermosa, nos vemos en el siguiente video. ¡Saluditos! Bueno, mi gente, pues vámonos porque ya es hora de regresarnos a la Ciudad de México. Y créanme que pues estuvo padre esta vueltita que dimos aquí a Izúcar de Matamoros, a la Plaza Ganadera. Vamos a ver qué comemos. Vamos a ver si alcanzamos a ir con mi buen amigo José allá al rancho El Pitayo para almorzar algo. Vamos a ver qué hacemos. Pero mi gente, espero que les haya gustado el video. Sigan viendo porque tenemos mucho que recorrer y por lo mientras vamos a almorzar. Vamos a ver qué encontramos. Y bueno, ¿qué les digo? A seguir echando ganas, mi gente. Y gracias por seguirnos acompañando. No olviden suscribirse al canal. Ayúdenos a llegar a los 100,000 suscriptores. Bendiciones, mi gente. Y sigan viendo el video. Bueno, mi gente, pues aquí venimos en la autopista por la libre hacia Oaxaca. Vamos a saludar a mi buen José al rancho El Pitayo. Ya estuvimos aquí en la Plaza Ganadera de Izúcar de Matamoros. Ya vieron ustedes los precios, la verdad valen la pena. Créanme que los animales están súper, súper a todo dar. Así es que pues, mi gente, vénganse, vamos a almorzar a el rancho El Pitayo de mi buen José. Su esposa es increíble, hace unos guisados deliciosos. Así es que, mi gente, sigan viendo el video y vean a ver qué vamos a almorzar, qué guisados nos tienen el día de hoy aquí en el rancho El Pitayo. Saluditos, mi gente, y sigan viendo el video. Mi gente hermosa, pues ya estamos aquí en El Pitayo, ¿verdad? Aquí vamos a almorzar. Vamos a ver qué comemos. Pero ya llegamos con mi buen José. Vean nada más cuánta gente tienen comiendo, ¿eh? Mucha gente aquí. Vamos a ver los grafas en cuanto entremos aquí. Vamos a ver. ¿Qué les parece, mi gente? Pues ya llegamos aquí al rancho El Pitayo, aquí con mi buen amigo José. Vamos a ver qué vamos a comer. Vénganse, va a estar padre. Vean nada más, mi gente, hoy tenemos aquí puerco en salsa verde. Déjenme ver, acá hay este caldito de pollo, me parece que por aquí hay frijolitos. Déjenme ver, ya ando de metiche aquí, a ver por aquí qué tenemos, no sé, pero bueno, esta es la pequeña cocina de José y su esposa, y créanme que hacen de comer increíble. Wow, este es El Pitayo, mi gente, y créanme que estas personas hacen increíbles guisos, que qué les digo. Vean nada más, esto es la autopista, digamos la libre, que va para el estado de Oaxaca y para varias entidades más. ¿Qué les parece, mi gente? Bueno, mi gente, pues ya estamos aquí en El Pitayo, ya saben, nosotros echándole candela. Vean, cocina económica Mari, vean, así es como se llama el día de hoy, cocina económica Mari. Ahorita se los voy a voltear la cámara. Vean, mi gente, así se llama, cocina económica Mari. Esto se lo acaban de poner, es nuevo el letrero. Vean nada más, esto es la cocina que está aquí en el rancho El Pitayo de mi buen amigo José. Y vean nada más, qué bonito. Vamos a ver qué comemos, vénganse. Vean, mi gente, pues nosotros ya vamos a almorzar. Yo me voy a echar unas picaditas, le llaman picaditas aquí. Traen mantequita, traen un cachito de tasajo, traen pues salsita y todo, muy rico, ¿eh? Estas se llaman picaditas. Y eso es lo que vamos a almorzar, mi gente. Saluditos. Mi gente hermosa, pues ya comimos aquí en el rancho El Pitayo, así es que vámonos porque tenemos que llegar a la Ciudad de México, tenemos una cena el día de hoy. Así es que hay que seguir echando ganas, mi gente. Sigan viendo el video porque tenemos mucho que ver. Vean cómo nos va en el recorrido de aquí del rancho El Pitayo, que está rumbo a Oaxaca, pero ahora nosotros vamos rumbo a la Ciudad de México.
Saludos, mi gente, y sigan viendo el video. Bueno, gente, pues vámonos, 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 porque hay mucho que hacer. Ya pasamos a comer acá con mi buen amigo José, aquí al Rancho Pitayo. Créeme que está padre la comida, ¿eh? Muy buena, siempre hace de comer muy bien. Y pues bueno, aquí andamos, mi gente, recorriendo parte de la sierra de Puebla, ya saben, echándole ganas. Y pues vamos a continuar, mi gente. Sigan viendo el video porque tenemos mucho, mucho que ver todavía. Vean para allá. La verdad, los paisajes están súper, súper a todo dar. Lugares áridos, pero también muy bonitos. Y hay lugares demasiado frondosos, de mucha vegetación, pero como les digo, también muy, muy bonitos. Así es, mi gente, sigan viendo el video porque tenemos mucho, mucho, mucho que recorrer. ¡Saluditos! Bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Take a step back to see the truth around.